El UH-60 Black Hawk se ha convertido en una mítica aeronave. Su versatilidad y dureza lo han hecho protagonista en varios conflictos a nivel mundial. En este video conoceremos a este majestuoso halcón negro que llegó a Colombia y evolucionó a una arpía con garras afiladas. Para el año de 1972, la empresa estadounidense Sikorsky Aircraft presenta el concepto del Black Hawk, pues desde mediados de los 60s, el ejército de Estados Unidos empieza a considerar la necesidad de una aeronave para apoyo en combate. Dicho concepto aún era muy exótico y novedoso, por lo cual el proyecto Utility Tactical Transport Aircraft System tomó su tiempo para pasar de un concepto a un hecho tangible. Llegada la hora de presentar sus conceptos ante el ejército de Estados Unidos, las dos empresas que quedaron después de la selección ardua fueron Sikorsky y Boeing, las cuales presentaron sus aeronaves. Por el lado de Sikorsky, el Black Hawk JUH-60, con denominación interna modelo 70. Por Boeing, el JUH-61. El contrato estipulaba construcción de tres prototipos que serían probados en un lapso aproximado de un año. Y tras las pruebas operacionales y gubernamentales, el Black Hawk se alzó con la victoria al demostrar su superioridad ante su adversario el 22 de diciembre de 1976. Con un primer lote de 15 UH-60A, siendo esta una pequeña tajada del pastel de 1100 aeronaves necesitadas por el US Army, empieza su vida el Black Hawk, tomando el lugar del helicóptero UH-1H Huey, y junto a este las experiencias recogidas en Vietnam, donde el UH-1H se desempeñó en un papel de apoyo artillado, transporte y rescate de tropas, mejorando en el Black Hawk las debilidades de su antecesor, como por ejemplo los rotores de solo dos aspas y un tren de aterrizaje que no estaba construido para aterrizar en emergencias. La dualidad de este helicóptero es la capacidad utilitaria en combate y su capacidad de resistir ataques enemigos, manteniéndose activo y pudiendo continuar su misión por 30 minutos tras ser impactado en alguna de sus partes. Por esta razón, el Black Hawk incorpora mandos gemelos, es decir, redundancia de sistemas, tanto electrónicos como hidráulicos, dos turbinas y cuatro aspas. El Black Hawk puede transportar 11 hombres equipados o 4 camillas más un oficial médico y es operado por un piloto, un copiloto junto a dos artilleros. Esta aeronave también cuenta con blindaje en ciertas áreas, como los asientos, capaces de resistir munición del tipo 7.62. Esta aeronave es propulsada por dos turboejes General Electric T-700, los cuales permiten una velocidad máxima de 297 km por hora al nivel del mar y un techo de servicio de 5.800 metros sobre el nivel del mar. El UH-60A, el cual entra en operaciones en el año de 1978, 11 años después es sometido a una actualización en sus sistemas, llevándolo al estándar UH-60L. Entre sus actuaciones más memorables podemos destacar la famosa Batalla de Mogadiscio, o como se conoce gracias al cine, la caída del Halcón Negro en territorio somalí, evento que sin duda alguna destacó aún más el renombre de esta excelente aeronave. 29 Black Hawks llegan a Colombia en julio del año de 1988 a la Fuerza Aérea,
convirtiéndose así en una herramienta formidable para las fuerzas militares de Colombia. Nuestro país es el quinto usuario de esta plataforma a nivel mundial y el segundo con más horas de combate acumuladas durante operaciones de los tipos contrainsurgentes, antiterroristas, antinarcóticos, así como en las de control del orden público e incontables misiones de salvamento y socorro, incluidas la extinción de incendios. El ARPIA opera en las diferentes fuerzas del Estado colombiano, Ejército, Fuerza Aérea y Policía Nacional, quienes en este año recibieron una donación de 10 aeronaves por parte de los Estados Unidos. Colombia opera en la actualidad las versiones del Black Hawk UH-60A Alpha, convertidas estas progresivamente a la versión L Lima, UH-60L, AH-60L, MH-60L, S-70A41 y S-70I. Tras 28 años de operación de esta aeronave, la Fuerza Aérea Colombiana junto a la CIAC, Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, ha logrado mantener y actualizar estas aeronaves y ha conseguido las licencias operativas de su taller de mantenimiento del motor T-700, pudiendo nuestro Black Hawk ser actualizados a la versión Lima, pasando de ser UH-60A a ser un UH-60L versión de exportación de la casa fabricante. Actualmente, además de esto, es relevante la cantidad de Black Hawks en Colombia, alrededor de 101 aeronaves. El inicio de la ARPIA se remonta al año de 1995, desarrollándose el ARPIA 1, que básicamente consistió en colocarle a un Black Hawk semiplanos 4 coheteras de 70 milímetros, 2 de las cuales se sustituyeron luego por 2 POT con ametralladoras Browning M2HQC de 12.7 milímetros y luego 2 GAU-2B de 7.62 milímetros, pero en la Carlinga. Tras la necesidad de un apoyo aéreo con esas capacidades de fuego, este primer ARPIA entra en servicio. Este concepto artillado recibió el nombre de ARPIA, puesto que podía operar de noche. Este proyecto fue un logro de los señores técnicos Hernando Barrera y Javier Herrera. Para el año de 1998, y en necesidad de más poder de fuego por la frontal lucha contra grupos terroristas, ve la luz el ARPIA 2, el cual incorporó 2 GAU-17A de 7.62 milímetros y 2 GAU-19A de 12.7 milímetros. Y los semiplanos fueron comprados directamente a la General Electric. El nuevo milenio también afectó de forma positiva a la familia ARPIA, quien para esa ocasión nos presentó al ARPIA 3, el cual incorporó nuevos y modernos sistemas de navegación, de detección y búsqueda, así como la integración de las armas al casco del piloto. Pero la versatilidad y capacidad de esta aeronave aún tenía mucho por demostrarnos. Es así como para el año 2014 se da inicio a su cuarta versión, presentándose oficialmente al público en febrero del año 2015 con la ambición de desarrollar para la Fuerza Aérea en Colombia 12 de estas plataformas, ARPIA 4, divididos en 3 escuadrones, enfocados en la defensa de la soberanía nacional, convirtiendo al concepto ARPIA
en un elemento más convencional, dándose todo esto ante la carencia de un vector de estas características. Esta plataforma cuenta con un gran poder de destrucción antitanque y antiestructura. Para este fin puede portar en sus semiplanos hasta 8 misiles antitanque, 4 unidades de los Rafael Advanced Defense System Spike and Lows, 2 unidades de Spy ER y 2 más de Spy LR, con distancias entre los 4 y más de 25 kilómetros, haciéndolo un vector con un alcance bastante considerable y muy disuasivo, además de poderse reconfigurar según lo requiera el teatro de operaciones al que se vea enfrentado, pudiéndose instalar diferentes sistemas de armas y tanques de combustibles que aumenten su rango de operatividad. Entre las armas está el cañón Nexter NC-621 de 20 milímetros, el cual puede instalarse en uno de los semiplanos de la aeronave, al igual que ametralladoras y lanzacohetes de 70 milímetros. Todo este armamento le permite al Arpía 4 ser empleado contra artillería enemiga, fortificaciones y puestos de defensa aérea a los que tuviera alcance esta aeronave. Y aunque todo parezca miel sobre hojuelas para los más optimistas, he de recordarles que el UH-60 Arpía no es más que un helicóptero utilitario y no un helicóptero de ataque, que por más sistemas y armamento que le pongamos, no deja de ser una aeronave diseñada para otras funciones, ya que su resistencia, velocidad y maniobrabilidad no se comparan con las de un helicóptero de ataque puro. A todo esto sumémosle las falencias en vectores que pudieran ofrecerle cobertura aérea y un paraguas antiaéreo que pudiera cubrir su retirada. Detalles que realmente ponen a nuestro ambicioso y bien intencionado Arpía 4 en apuros. Por esta razón se hace perentorio el mejoramiento en las capacidades anteriormente mencionadas, con el fin de que nuestro Arpía pueda actuar en su rol, el cual es ser una plataforma aérea de entrega de armas. Esta labor la podría llevar a cabo haciendo parte de un esquema donde se requiere que sea apoyado y defendido de agresores enemigos. Amigos, ¿creen ustedes que el Arpía 4 sea una buena opción? ¿O se debería optar por un helicóptero puro de ataque o una llave entre estas dos opciones? Por favor, comparte tu respuesta en la caja de comentarios. Agradezco como siempre la amable colaboración del señor Eric Saumet, quien ha proporcionado datos e información a este video, de la misma forma que nos brindó toda su colaboración el analista y experto en temas militares, el señor Stefan Xavier Beltrán, conocido en los foros como Connor Sunrider. A ellos, mil gracias. Y a ustedes amigos por ver, compartir y opinar. Si quieres recibir notificaciones instantáneas para no perderte nuestros videos, te invito a activar las notificaciones por medio de esta campanita. Dale click. También no olvides agregarnos en Facebook, nuestra página oficial Super Telémaco. Dios los bendiga.